¿Cómo están? Bienvenidos a este primer corte informativo donde les damos un resumen de las noticias más importantes que se desprenden desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda el periodista Frank Rivera. Comenzamos. En atención a las instrucciones giradas por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO respecto a la alerta amarilla emitida para los departamentos de Valle, Choluteca y El Paraíso, y debido a las intensas lluvias y actividad eléctrica y considerando salvaguardar la vida de los estudiantes, personal docente, administrativo y de servicio, se instruye lo siguiente. Inciso A. Se suspende toda actividad académica presencial para los estudiantes a partir de las 10 de la mañana del día de hoy 25 de septiembre de 2024. El proceso de enseñanza-aprendizaje continuará de manera virtual hasta nuevo aviso. Inciso B. Al personal docente, administrativo y de servicio suspender labores a partir de las 12 del mediodía del día de hoy 25 de septiembre de 2024 hasta nuevo aviso, continuando sus labores bajo la modalidad de teletrabajo o teledocencia. La Jefatura Regional de Recursos Humanos, en colaboración con la carrera de Enfermería, llevaron a cabo una jornada de atención preventiva de salud dirigida al personal administrativo y de servicio de la UNAC Campus El Paraíso, actividad que contó con el apoyo de los estudiantes de la asignatura familiar 3 de dicha carrera y se enfocó en promover hábitos saludables dentro de la comunidad universitaria. Durante la jornada se realizaron controles de peso y talla, toma de presión arterial y se entregaron vitaminas y desparasitantes, garantizando un enfoque en el cuidado de la salud de los empleados. Estas acciones son parte del compromiso de la UNA con el bienestar físico de su personal, impulsando prácticas de prevención y autocuidado en un entorno que fomenta la salud y el bienestar. Se llevó a cabo una reunión de instructores becarios de laboratorios de la carrera de física de la Facultad de Ciencias de la UNA por parte de la Coordinación de Laboratorios. Este encuentro tuvo como objetivo principal fomentar el intercambio de experiencias y metodologías pedagógicas entre los instructores, así como evaluar el progreso de los proyectos en curso. Asimismo, se dieron instrucciones y lineamientos para una buena realización de los laboratorios, creando un espacio propicio al aprendizaje. A lo largo de la jornada se discutieron temas claves como la innovación en la práctica docente, el uso de nuevas tecnologías en los laboratorios y la importancia de la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto Biocircular Innova de la UNA Campus El Paraíso, el cual ha revolucionado el manejo de agroresiduos y promovido la economía circular en el departamento de El Paraíso, ha sido galardonado por la Universidad de Sevilla con el reconocimiento en cultura saludable, solidaridad e inclusión en el entorno universitario, en la modalidad de desarrollo humano y sostenible. Este proyecto desarrolla harinas y bioplásticos a partir del aprovechamiento de agroresiduos y excedentes de producción estacionales. Esta innovación no solo promueve la sostenibilidad, sino que mejora la seguridad alimentaria de más de 3.000 familias hondureñas, beneficiando a comunidades escolares y vulnerables de la región. La carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lanzó la invitación para que próximamente participen del tercer Congreso y duodécimo Jornada Científica de Enfermería 2024. Estas actividades sirven para compartir experiencias en los trabajos investigativos que desarrollan año a año en unidades académicas como la carrera de Enfermería. Hasta aquí este resumen de las noticias más importantes que se desprenden desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda el periodista Frank Rivera. Nos vemos pronto. Thank you.